There we go. Let's see. Good evening, guys. How are you doing today? Hello, hello. How you doing, guys? Hello, Katy. Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Katy? Teacher, fine, and you? I'm doing okay. Thank you so much for asking, Katy. Thank you. I hope that you guys had a wonderful day yesterday. I hope that you have the opportunity to just relax or maybe spend time with the family. And I'm happy to see you guys here one more time. Thank you so much for coming, guys. Thank you so much for being here. Ya solamente nos queda el día de ahora, guys, y mañana. Así que ya casi terminamos. Ya casi, ¿verdad? Muchas gracias por todo su esmero, por estar siempre para las clases. Ya casi terminamos. Solamente hoy y mañana, guys. Thank you, thank you, thank you, guys. Yay, so we should celebrate. We should be really happy. Yeah. Isaiah. Are you happy, Kathy? Are you? Very good. Very good. ¿Qué tal el resto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado su día? A little sick Oh, really? this week, all sick, fever and headache and I don't remember, but Estrés. mal toda la semana. I see. Well, I'm really sorry to hear about that, Andrea. So you've been sick all week. Yes. And you had a fever. You had a what else did you say? You had a fever. A cold, gripe, no me acuerdo cómo se dice. Yes, when you have ¿Flu? the flu. Yes, you had the flu. The flu. Yeah. I see. Well, that's Sí. really bad. That's too bad, Andrea. Yes, Hopefully you yes. can get better soon. I think that you should Thank take you, a teacher. pill. You're welcome. Thank you. But thank you for being here. I mean, that shows a lot of commitment from you. So thank you. Yesterday, I not connect to the class because I don't feel very well. I see. Well, yesterday we didn't have class, Andrea. Are you talking Ah, about? yes. De tan mal que estaba que ni me recordaba. Ya ni recuerda qué día era, Ya ¿verdad? no me recordaba. Ya veo. Thank you, teacher. You're welcome, Andrea. Sí, okay. Bueno, ya casi vamos a comenzar, guys. ¿Qué tal? ¿Cómo se lo pasaron el día de ayer? ¿Qué tal estuvo? ¿Fueron a visitar a sus familiares o qué hicieron? A ver, cuéntenme. What did you do yesterday, guys? Teacher. Good evening, Elmer. How are you doing today, sir? Eat hojuelas, teacher. In my case, I went to mother house. Oh, I see. Okay. Yes, visited my brother. I see. Okay. So you went to your mother's house and you visited your brother too. Yes. I see. Well, that's good. Very good. Yes. I kind of did the same thing. I spent the day at my mother's house. So I did the same thing. Yeah. So very good. I think that probably usually us, like Latin American people, we are really family-like. We really like to spend time with the family, so that's really good. Yes, teacher.
Yes. So, well, I'm happy that you had a good day yesterday, Elmer. Very good. What about the rest? What do you guys do? What about you, Elizabeth? What did you do yesterday? Hi, teacher. Yesterday, I was so relaxing, teacher, because I wake up to 9:10 a.m. Okay. And then I was cooking and cleaning my house. I clean my dress. Okay, you wash my dress. I see. Yeah. Okay. So relaxing. And you, teacher, how was your day? Are you rest? No, actually, I had to work, but it was good. Really? I'm fine. I can imagine that some of you also had to work yesterday. So in my case, I had to work too. But I'm happy to hear that you were able to relax, Elizabeth, that you were able to just sleep late, because you said that you woke up at 10 a.m., right? 10? Yeah. 10 a.m. Late yesterday. Very good. Yes, my body was tired because I need a rest. I need sleep. I see. I was relaxing, teacher. Thanks. Okay. Very good. Very good. Muy bien. Qué bien que puedo descansar, Elizabeth. En mi caso, pues yo ya me acostumbré a levantarme siempre a la misma hora, ¿verdad? Creo que mucho solo más el panadero. ¡Pip, pip, pip! Sí, de sí. Ahí no, nadie me peló. Sí. Ok. Sí. Ok, guys. Well, thank you so much for coming, guys. Thank you so much. We only miss today's class and tomorrow's class, okay? We are almost done with this. So I want to congratulate you guys. You have done an amazing job during all of this time. So on Tuesday, we were talking about the future with will and be going to. Do you remember that? Yes. Yes, okay, very yes, good. I remember. Yes, very I good. Do. Yes, you do, okay, yes, very good, guys. So we were trying to practice about that, about the future, the simple future with will and be going to. And I think that probably we need to practice a little more. So I would like just to review some of the information today, just to do a little recap of the information. And then I think that we can practice. And after that, I think that we can just... déjenme preguntarles algo, guys. No sé si ya terminaron todas las actividades que tenían que hacer de la plataforma virtual. Plataforma. ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Yes, teacher. I finish. Very good. Yes, teacher. Finish. Okay, very good. Very good. Muy bien. Quería también tal vez tomarme un momento solo para que lo revisáramos rapidito, pues para que todos podamos comprender, ¿verdad? Hacer como una especie de repaso, porque el examen final básicamente eso era. Era como un resumen de todos los temas que ustedes se supone que tenían que haber aprendido durante este nivel. Entonces, quizás me gustaría solamente tomarme un momento para que podamos revisarlo rápidamente y para que ustedes, podamos recordar, hacer como una retroalimentación de eso, ¿verdad? Y bueno... Okay. Más que todo yes, eso. Teacher. Okay, very good. Thank you, guys. All right, so I'm going to do just a little review about the information that we discussed on Tuesday, because let me see. Yes, we have class tomorrow, Yanira. Yes, tomorrow is going to be the final class for this level. So yes. Tomorrow. Yes. Nos va a dar un premio, teacher. Le vamos a dar un premio, sí. Un premio no, a la escuela. Cabal. Aunque sea un la dulce. Cena navideña, no, la cena navideña. Ajá, cabal. Vamos a hacer fiesta de despedida. Sí, teacher, lo merecemos. Vamos, aunque sea un dulce, le vamos a mandar ahí. Vaya, por videollamada. Por videollamada. Aquí se lo voy a enseñar. Vaya. Qué malo el teacher.
Ni modo. Necesitamos el presupuesto, no nos da para eso. A ver si nos toca usted siempre, teacher. A ver, Interesting. That would be nice, yes. I would really love to continue with you guys. And hopefully, well, if that happens, that would make me really happy. But, you know, so far, bueno, hasta ahora, guys, que veo algunos que están acá, que estuvieron conmigo anteriormente, pero ha sido, pues, por mera coincidencia, ¿verdad? Porque, pues, de no haber sido por toda la situación que se dio, creo que no habría continuado con el grupo con el que estaba antes. Entonces, no sé cómo lo manejan, pero pues es bien raro, ¿verdad? Que un profesor continúe con el grupo así. Creo que debe de pasar. Siempre los cambian, sí, así parece. Entonces, pero eso en parte es bueno también, ¿verdad? Porque ustedes ven la perspectiva de otra persona. Tal vez otra persona tiene otras cosas. Cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? O sea, en mi caso, hasta el acento estaba diferente. The pronunciation is different. That is true. Yes. I had the opportunity to listen to some of the other teachers and they have different pronunciations too. Yes, that is true. Creo que depende de cada quien, ¿verdad? Su trasfondo. O sea, cada persona viene de diferentes lugares. Perspectiva. Correcto. Yes, sure. Por ejemplo, hay gente que ha vivido en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ellos, pues, probablemente en cuanto a su forma de hablar, puede ser mucho mejor que tal vez nosotros que acá. Very fast. Talk very fast. They speak very fast. Mm. Teacher, but the pronunciation American and British is very different. But the British is como leído, I don't know. Yes, that is true. Yes, actually, British pronunciation is different from American. And actually, that is something that happens with other countries because when it comes to Australia, they also speak English, but they have a different accent, which is even harder to understand. If you ever have the opportunity to listen to some people from Australia, then you will realize that they have a really difficult accent. Sí, entonces... Porque, fíjese que en mi caso, mi hijo, como a él le encanta el inglés, mi hijo mayor, pero él lo habla así como británico y yo me peleo con él. Así no es, le digo, tenés que hablar fresa. No, así no es, y así estamos. Tenés que hablar fresa, ok. Sí. Es que así se oye, teacher. Realmente, sí, bueno, los británicos, incluso, digamos, usted... los americanos con respecto a los británicos, incluso la gente de Estados Unidos siente que su inglés es el correcto, ¿verdad? Y que incluso el de los británicos es un poquito raro, como que tiene, como que es gracioso, ¿verdad? Yes. Es como España y aquí El Salvador. Eso pasa también, yo esa es la similitud que le veo. Nosotros pensamos de que el español latino es el verdadero, el que es bueno, ¿verdad? Muchas veces así es. Pero realmente el español original es el de España, ¿verdad? Entonces. Teacher. Yes. Teacher. Yes. ¿Y usted puede traducir al momento que está oyendo a alguien hablar inglés? Sí, sí, sí puedo. Ay, Dios, y aquí que lleguemos nosotros a eso, sí. Poquito falta. Creo que la mejor forma y lo que todos dicen es si tienen la oportunidad de viajar, aunque ahora en día, pues con las tecnologías es mucho más fácil, ¿verdad? Que antes. De hecho, yo he escuchado de esas plataformas o aplicaciones donde ustedes pueden hablar con personas que son nativas de un país y ellos a veces están interesados en aprender otro idioma. Entonces, ustedes pudieran buscar algo como eso, enseñarle quizás inglés a una persona de Estados Unidos, perdón, español a una persona de Estados Unidos, y ellos... Me voy a buscar un sugar daddy que hable en el Facebook, Katia. Me van a pegar. En el Facebook. Ajá, en el Facebook. Busquémonos uno para practicar. Eso también, ¿verdad? Y así aprendemos más. T-shirt. Pero, ¿Y usted conoce alguna aplicación?
Fíjese. ¿El nombre de alguna aplicación? ¿Para qué? ¿Para citas o para qué? No, no, para intercambiar el aprendizaje de idiomas. No. Es broma, es broma. Teacher sabe, usted consulte. Fíjese que yo escuché de una, se me ha ido el nombre ahorita, la verdad. Pero para aprender idiomas, ¿verdad? Individualmente se lo va a decir el en privado. Inbox, como dicen, ¿verdad? Ay, Dios mío. DM. No, hay que practicar. A través de inbox, dice. Sí. Fíjese que... Sí, diga. Pero los morenitos, o sea, los morenitos, uh-huh. Hablan bien rápido en inglés, más que los gringos, que los chelitos. Sí, sí, la entiendo. Sí, yo siempre he pensado eso, que probablemente tienen un acento un poco diferente, ¿verdad? Bueno, yo sí porque siento eso. Si no les entiendo nada. Hablan demasiado rápido. A mí me pasaba al inicio también. A mí me pasaba. Mucho calor, ¿verdad, teacher? ¿Cómo? Mucho calor. Sí, sí. Bueno, a mí me pasaba al principio también, cuando escuchaba hablar a personas así, digamos, afroamericanos, que sí, tenían ese acento un poco diferente y me costaba bastante entender, la verdad, porque yo estaba acostumbrado al acento como más estándar, ¿verdad? Por así decirlo. Pero con el tiempo uno se acostumbra, cuestión de acostumbrarse a todos los acentos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay gente asiática, hay gente latina. Los latinos son los más fáciles de entender. Y también, sí, por ejemplo, a los porque filipinos. Han aprendido quizá igual que nosotros, Matiche. Sí, así prácticamente. Así, lido, bailido. Es lo más... O porque... Más. O como dicen en mi cantón, o porque a huevo les tocó aprender. Quizás por eso. Correcto. Teacher, es que de hecho los gringos también dicen unas palabras así como... No sé, como... Ay, como decimos nosotros aquí. Caliche. Caliche, costo. Ajá. Expresiones como coloquiales, ¿verdad? Sí. Es. Correcto. Sí, eso pasa también. O sea, que usted puede ver el canal de CNN y lo entiende nítido. Sí, sí, correcto. Sí, lo entiendo. Qué chido. Sí. De hecho, eso era cuando yo estaba aprendiendo hace mucho tiempo. Yo, eso hacía, todo el tiempo me ponía a ver cosas en inglés, ¿verdad? Las noticias, todas las cosas, solo en inglés, para intentar, o sea, aprender lo máximo que pudiera. Y hasta la fecha, pues, todavía aprendo cosas, porque un vocabulario es bien extenso, ¿verdad? O sea, si ustedes se quieren especializar en una área, por ejemplo, y creo que nos pasa incluso en el español, ¿verdad? De repente, cosas como muy técnicas, como médicas, legales, o cosas así, a veces nosotros no las conocemos ni en español, ¿verdad? Entonces, en el inglés me pasa lo mismo. Yo todavía sigo aprendiendo más vocabulario, más palabras, así como médicas, cosas legales, cosas de construcción también. Entonces, creo que ustedes siempre van a continuar aprendiendo y creo que siempre tienen que tener esa mentalidad de que siempre van a aprender más, ¿verdad? No solamente como que ya aprendí esto y ya me lo sé todo. No es así. No. ¿Usted es de la Nacional, teacher? No. No, yo no estudié en la Nacional. Me hubiera gustado, sí, pero no. Estudié en otra universidad. Yo estudié... Bueno, les voy a contar. Yo estudié en la Francisco Gavidia. Yo ahí estudié. Es buena la Francisco. Pero esa universidad es buena. Como veo que usted es muy bueno, creo que de la Nacional. Gracias, gracias, muchas gracias. Sí, no, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Gavidia. Antes de eso, yo estudié en el ITCA, entonces tengo como esos dos, como dos títulos, por así decirlo. Entonces, de por ahí viene. Qué bueno. Sí, gracias. Ahí, sí, bueno. Con esfuerzo, ¿verdad? Todo se consigue. ¿Y solo ahí da clases, teacher, en inglés corporativo? Sí. Por ahorita sí, porque hago otras cosas, entonces no me alcanza el tiempo. Pero sí, solo en inglés corporativo. Me gusta porque como solamente son por horas, entonces es bien, bien flexible para poder hacer otras cosas. Accesible. Sí, correcto. Así que eso es lo que pasa. Es good. Es good, teacher. Yes. Pero it's okay.
Así que eso es, guys. Yo los animo a ustedes de que siempre, o sea, que si tienen la oportunidad de seguir aprendiendo algo, lo hagan, porque el tiempo pasa. Y sí, cuando menos se vienen a dar cuenta, pues ya ha pasado, ¿verdad? O sea, ya han podido avanzar con cosas. Porque yo cuando empecé en la universidad, así era, como que dije, híjole, aquí que termine la carrera, tengo que pasar todas estas materias y cosas así, ¿verdad? Porque eran más de 5 años. Pero, o sea, pasó tan rápido que ahora que lo pienso es como que digo, oye, o sea, fue tan rápido ya todo. Pasó. Y ya pasó y quisiera volver a veces. Pero así es. Sí. Así que bueno. Eso era un poco de mi historia, guys. Así que bueno. So, we're going to continue, guys, with the class for today. Okay, so I'm going to share. Again, teacher. Excuse me? You should to play the game again. We are going to do that, yes. Yes, I think that we are going to do that, Boris. Yes. Very good. Thank you for reminding me. Yes, because we are going to do that. Most likely we are going to do it tomorrow, okay? So we can just relax. So we can just have fun tomorrow, okay? Yo sé que muchos ya estaban pensando que ahora era la última clase, ¿verdad? Así que yo también, listo. Pero vamos a hacer eso, mañana vamos a intentar vamos a jugar un rato así como hicimos la vez pasada. Y para que podamos pasar un buen rato, ¿verdad? Aprender y disfrutar un rato. No aburrirnos. Teacher, okay. Tomorrow, teacher, we will take exam. No, you don't have to, because basically you get your grades from the website, okay? If you complete all of the activities. Yeah, I was complete. On the website, then that basically only the determines. Platform was complete. That is correct. Okay. Yeah. Sí, siempre y cuando ustedes hagan sus cosas en la plataforma, esas son sus notas, ¿verdad? Lo que hacemos conmigo, pues, es para que podamos reforzar, para que podamos mejorar. Teacher, una pregunta. Sí. Preintermedio son 3 módulos y después, digo, de intermedio, y después sigue preavanzado. Esa es una excelente pregunta. Yo creo que después de intermedio va avanzado ya. Creo que así funciona. Preavanzado, sí. Después de terminar los intermedios. Ah, ok. Déjeme. Niveles. Déjeme verificar, porque me lo enviaron hace algún tiempo y ya se me había olvidado. Pero no hacen una prueba así como cuando uno finaliza, teacher, como un acreditamiento de que estamos en tal nivel. Al final, honestamente, no. Cada nivel va entregando un certificado. Ok. Cada nivel entrega un certificado, entonces, ok. No, pero una prueba. Yo creo que esa la hacen al final de cuando terminas todito, como sé que se llama, TOEFL, no me acuerdo cómo que se llama, teacher. Algo así se llama. Sí, la prueba TOEFL. Sí, el TOEFL. Uh-huh. Ah, ok. Bueno, acabo de verificar acá y sí, va así de esta forma. Es intermedio, módulo 1, 2 y 3. Y después preavanzado, módulo 1, 2 y 3. Y por último es el avanzado. 3 también. 1, 2 y 3. Correcto. En teoría ya sabemos algo. En teoría ya están bastante avanzados. Bastante. Ya están, que estamos hablando en inglés, ¿verdad? Están hablando a la, ya están a la mitad prácticamente. Pues yo creo que están bastante bien. Y se aprende. Yo he aprendido mucho. I was learned so much, teacher. Because es que mire, when I was studying, in my case, I don't know about that. O sea, no sabía nada, teacher. He aprendido mucho. Qué bueno. Eso es muy bueno saberlo, sí. Elizabeth. Sí. Eso es muy bueno. Sí, creo que
Todo depende de ambas partes, ¿verdad? Tanto de ustedes como de nosotros también, mucho. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte para hacerlo lo más claro posible, para que ustedes no se queden con dudas, eso es nuestra parte. Pero ya luego, pues ustedes también tienen que forzarse por su lado, ¿verdad? Y yo sé que ustedes lo hacen y pues yo lo puedo notar porque han aprendido bastante durante este tiempo, al menos. Yes. Solo es cuestión de practicar, guys. Más que todo eso, practicar bastante. Con el tiempo lo van a manejar mucho mejor. Ok, guys. So, bueno, ya nos extendimos bastante, ¿verdad? Pero me ha gustado conversar con ustedes. Solo piden, quiero que me dé un consejo. Dígame. Para mejorar el listening. Para mejorar el listening, bueno, mi recomendación sería, si a usted le gusta, por ejemplo, no sé, tiene alguna serie favorita o algo por el estilo, trate de verla en inglés. Y colóquele los subtítulos en inglés también, para que usted vea, o sea, las palabras, y a la vez también esté escuchando. Y así va a ir como relacionando, ¿verdad? Esas palabras con lo que usted ve en la pantalla. A mí eso me ayudó, al menos. Yo, o sea, escuchaba entrevistas de, no sé, entrevistas de a personas que para mí era interesante, por ejemplo, o de series que a mí me gustaban, y siento que pues eso me ayudó bastante. Yo veo The Larry King Now. Okay. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Es un talk show. Ah, okay. Uh-huh. Ya veo. Bueno, muy bien. Si puede también busque otras cosas para que su listening no sea tan limitado. En Spotify veo también las canciones, uh-huh, con la letra. Ok, eso también ayuda. Sure. Yes. I know another advice. Yes. Bueno, lo voy a decir en español. Diga, está bien. En el YouTube, cuando ven videos, tiene velocidad, entonces se puede hacer más pausada la velocidad de cuando se escucha. Ajá. Se prueba lento y después se prueba rápido para captar, yes, al momento. Pero, de ¿qué tipo de video, Boris? Sí, en inglés, o sea, tiene que ser algo que le guste en inglés y ahí tiene programa o qué. Uh-huh. Hay cantidades de videos en inglés de temas específicamente de puede ser gramática o lo que le guste, algún tema en particular, incluso hasta historias en inglés, libros en inglés. Uh-huh. Y se puede bajar la velocidad bastante y después se vuelve a poner rápida y ahí está probando si lo entiende. Yo lo que le recomendaría a Yanira, por ejemplo, es hay de estas como series que son familiares, ¿verdad? O sea, entonces se desarrollan como en un entorno bien como casual. Entonces, uh-huh, ese tipo de series utilizan bastante vocabulario como del que se usa día a día. Uh-huh. Y ese es el que nosotros necesitamos. Entonces, sí, usted puede ver de ese tipo de series. Por ejemplo, bueno, yo no soy mucho de ver series, pero lo hacía más que todo con propósito educativo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, por ejemplo, una serie que se llama Modern Family, no sé si la he escuchado. Uh-huh. Esa es, sí, una serie, claro, es como comedia y es así como de una familia. Entonces, ahí utilizan vocabulario pues bastante común, ¿verdad? Que se utiliza como a diario. Entonces, puede intentar ver ese tipo de contenido y eso le va a ayudar bastante. Fíjese que yo descargué un libro que se llama Cómo hablar inglés como un nativo en 6 meses. Uh-huh. Ahí lo voy a compartir en el chat del grupo por si les interesa. Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Thank you so much, Anira. Yes, you can share it in the group so everybody, sí, can have access to that too. Yes. Sí, voy a ver si puedo ahorita. Very good. Michelle. Yes. Pero lo que cuesta bastante, bueno, en eso, no sé, que, o sea, usted está viendo la serie en inglés, pero, o sea, lo va traduciendo en español y yo lo que quisiera es verla, y, o sea, en inglés, no que mi cabeza lo esté traduciendo en español. O sea, sí. Sí, tiene razón. Eso es lo que pasa al principio, ¿verdad? Que pensamos demasiado. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es simplemente dejar de traducir. De eso tiene que hacer. No pensar en traducir.
sino que simplemente tomar la información como le llega. Cambie su chip, piense que está solamente en inglés. Porque de hecho hay palabras o expresiones en inglés que no se pueden traducir directamente al español. Yes, it's true, because with my son, vemos la serie de Cobra Kai. Sí. En inglés. Y ahí salen bastantes palabras que él es mi profesor a veces, porque me dice, yo le digo, ¿y eso qué es? Es que esto significa esto y esto, ya es lo mismo. Y yo me quedo así. Ya. Qué pena, le digo yo así. Sí, eso, siempre se me... Eso pasa. Eso pasa, no se preocupe, Katy. Así que eso sería mi recomendación, guys. Yo creo que con el tiempo traten de exponerse lo más que puedan, ¿verdad? Si ustedes pónganse una meta, digan, yo quiero aprender, y piensen de que a ustedes les gusta también, y por eso relacionenlo con algo que a ustedes les guste. Si les gusta, por ejemplo, no sé, temas de, no sé, películas de acción, por ejemplo, vean películas de acción, o si les gustan series de comedia, vean series de comedia en inglés. Siempre traten de relacionarlo con algo que les divierta para que sea más fácil, ¿verdad? Porque si es algo aburrido, pues cuesta más. O sea, es como que uno lo ve como un trabajo, como una experiencia no muy agradable. Entonces, al final, pues cuesta bastante de esa forma. Entonces, traten de hacerlo así. Y también, bueno, traten de escuchar mucho. Hay otra cosa que también recomiendan, si ustedes quieren mejorar... digamos el speaking, y lo cual es que ustedes se pueden grabar, o sea, vean, escuchen un párrafo o una oración de alguien que es un nativo, por ejemplo, y traten de imitarlo. Es una imitación la que tienen que hacer. Eso ayuda bastante también. Esos son como pequeñas cosas que ustedes pueden ir haciendo para mejorar. Ok, teacher, thank you. Yo antes hacía eso porque no tenía con quién practicar, entonces lo que hacía era que me grababa a mí mismo. No busco una sugar mom. No, I didn't look for a sugar mom. No, I didn't do that. Yeah, I think I should have done that. Yes, but at the end I didn't do it. Okay. Usted era un geek. Yo era medio así raro. Así que... Yo lo hice por mi cuenta. Fíjense que sí, la verdad que me gustaba tener mi tiempo y, bueno, dedicarme a cosas productivas. Entonces eso. Pero sí, yo en la época en la que estaba aprendiendo, pues no tenía, solamente creo que había una persona con la que yo podía practicar y era bien perezoso. Yo le decía, hey, practiquemos, o sea, hablemos y así, ¿verdad? Yo parecía un loco ahí en la calle hablando, y que ni podía, pues, o sea, yo no podía muy bien en ese entonces. Pero yo quería aprender y quería mejorar, entonces, pues, me ponía a hablar. Qué bueno. Entonces, eso, sí. Guys. Sí, no siempre se tiene con quien practicar. No siempre, así que ustedes tienen esa suerte de que acá en el grupo, pues, podemos practicar, aunque sea un rato. Y en el caso de Katy, que practica con su hijo, pues, está muy bien también. Bien chivo. Bien chivo, la verdad. Sí. Teacher, practico con mi esposo también, pero nos peleamos porque es que hay veces yo no les entiendo y entonces yo me frustro y les digo, ay, no, ya no en español, mi hijo. No, me dicen, porque entonces no vas a aprender, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo digo, es que ustedes le hacen bien rápido. Es que es el problema. De hecho, a mí me gusta el inglés, me gusta, y me gusta, lo que sí me gusta, teacher, y lo hacemos aquí en la casa todos los fines de semana, es poner karaoke en inglés. Ah, aquí, okay. Es fiesta, en la noche. Ok. Pero porque nos gusta, ¿verdad? Pero a veces ellos hablan bien rápido y yo me quedo así como que... ¿Qué pasa? Sí, es cierto. Pero así voy a aprender. Así es, así vamos a aprender, Katy. Siga así. Yo sé que usted... Bueno, veo que a usted le gusta mucho divertirse, mucho bailar, la música. Así que por ese lado puede, puede, no sé, relacionarlo con el inglés para que le sea mejor. Okay. Peter, I had a question. Yes, yes, Boris. When you realized that you had a good level in English? Bueno, creo que uno se da cuenta
I think that you realize when people, when you talk to somebody, I mean, when you talk to somebody who is a native speaker and they can understand what you're saying, because sometimes you think that you can speak English or that you have a good level, but when you talk to somebody that actually is a native speaker, then sometimes you realize that you are not so good as you thought you were. So, creo que eso es lo que le dice a uno, ¿verdad? Si ustedes tienen la experiencia un día de hablar con alguien que sea un nativo, especialmente quizás si fuera como por el teléfono o algo así, ¿verdad? Tener una conversación. Okay. Allí es donde uno se da cuenta, porque a veces nosotros solo sabemos como oraciones y dar respuestas mecánicas, pero ya tener una conversación en la cual le pregunten de diversas cosas a uno, ahí es donde nos damos cuenta. Se traba uno. Because I feel disappointed because there are a lot of phrasal verbs. Yes, that's true. There are a lot of phrasal verbs. But if you don't know something, I think that what you can do is that you can just ask. Like, for example, if you have a, if you don't know exactly what it means, you can just ask. I mean, you can say, what do you mean by that? What do you mean by that expression that you said? And people understand that and they just explain you what it means, or they say whatever they are trying to say in a different way. That happens. Así que no hay problema, Boris. Si usted no entiende un verbo, por ejemplo, puede preguntar, hey, ¿a qué te referís con eso? O ¿me podrías explicar cuál es el significado? Y es que eso es phrasal verb, ¿verdad, teacher? No es literal, ¿verdad? No es literal, no. Mm-hmm. No es literal. Yo, de hecho, cuando estaba aprendiendo también me descargué como un, era como un paquete de phrasal verbs. Era como 100 audios, que cada audio tenía como 25, no sé, algo así. Entonces, ahí aprendí bastantes. Algunos me los recuerdo todavía, pero otros, pues, no, todavía no. Teacher, pero hay veces lo que pasa que, va, no sé, yo solo les explicaba a unos compañeros que nosotros, bueno, algunos les podemos entender lo que usted dice en inglés, pero para contestarle, a mí eso me pone como un poquito nerviosa, no sé cómo empezar a armar, y yo, ¿y esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Y hay veces sí tengo la respuesta, pero a la hora que se la doy, me corto, o sea, sí, ajá, eso también. Pasa. Eso pasa. Sí, por eso es que nosotros les damos como las estructuras a veces, ¿verdad? La gramática, por eso es importante. Porque, digamos, yo le digo a usted, vaya, con esta estructura yo le estoy diciendo esto. Entonces usted tiene que responder utilizando el mismo tiempo. Ahí es donde la gramática como que funciona, ¿verdad? Ahí es aplicada. Yes. Porque si yo le pregunto a usted algo en pasado, usted me tiene que contestar prácticamente en pasado también. Entonces, ahí es donde va todo eso. Y en eso sí fallo bastante, porque casi siempre contesto en presente. Sí, eso es algo que nos pasa bastante, porque quizás es como lo primero que aprendemos, entonces es lo que tenemos más fácil en la memoria, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro accede rápido a eso y no usamos lo que de verdad deberíamos usar. Entonces, pero no hay problema, solo tenemos que practicar y practicar y practicar hasta que lo hagamos bien. Okay. Sí. I will try. Yes, try. I mean, you can do it, guys. You can do it. Practice makes the master. So, don't worry, guys. You will do just fine, okay? I can promise you that. Bueno, guys, vamos a revisar rapidito quizás lo que les quería enseñar. Solamente ya nos pasamos casi la mitad, más de la mitad de la clase, ¿verdad? Discutiendo acá. Lo cual está bien, porque estamos hablando siempre de cosas que a ustedes les van a servir. Y sí, tal vez esto los anime a buscar otras alternativas que van a ser buenas para ustedes. Okay, so like I was saying, guys, okay, last time we were talking about the future with will and be going to, right? So we said that will is mostly for those things that we haven't planned on yet, like things that we didn't decide before the time that we are speaking, promises, and also for, let's see, déjame ver, predictions, okay, predictions, that's the word that I was missing. Okay, predictions, promises, and things that we decide at the time that we are speaking.
Ok, hablamos de eso, de will, y luego dijimos que be going to, esa forma, be going to, nos sirve como un auxiliar para que nosotros podamos hablar acerca del futuro también. Pero be going to es especialmente para casos donde ya hemos decidido lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos practicando en la clase anterior. Yo les dije, bueno, colocamos unas preguntas en la pantalla acerca de dónde vas a tener tu vacación, cuándo va a ser tu vacación, por cuánto tiempo vas a estar de vacaciones, y así, ¿verdad? Entonces, nosotros estábamos intentando utilizar las dos, bueno, se lo voy a poner por acá. Estábamos intentando utilizar los dos tiempos para formar situaciones ficticias, ¿verdad? O sea, no tenía que ser algo real. Se lo voy a compartir por acá, guys. Really quick. O creo que se los envié, de hecho, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes, guys, de qué expresiones íbamos a utilizar? Dijimos como I guess, I think, maybe, maybe, yes, I think. Okay, what else? There is one more that we are missing. I probably, yes. So we say that when it comes to probably, that's the only one that is different from the rest, okay? Because we say, I probably will go to the party, things like that, right? Ese era el único que era diferente, ¿verdad, guys? Los demás, todos, correcto, Boris. Because the other ones were like, I guess I will, or I think I will, or maybe I will. Vamos a ver por acá. Creo que no fue aquí entonces. Vamos a ver en el otro. Deme un instante, guys. Ok. Por aquí está. Vamos a ver. Bueno, esto era otra cosa que les quería explicar, pero no sé si nos va a dar el tiempo ya. Vamos a ver. Bueno, esta era la parte de be going to, negative sentences, and the examples. Bueno, entonces acá, estas eran las preguntas que nosotros estábamos haciendo. Perdón, estas no son. Se copió el equivocado. Perdón, guys. Esta era. Ahorita se las pongo. There we go. So these were the questions that we were working on Tuesday. So how are you going to spend your next vacation? Then you can say, well, I'm going to the beach with my family. And in that case, you are talking about something that you decided before the time when you are speaking. You're talking about something that you decided before in the past. Okay, what happens if you are not sure about that? Okay, you haven't decided yet. In that case, you're going to use will, right? That's what we said. So you can say, maybe I will go to the park with my wife, for example, or maybe I will stay at home, things like that, right? Entonces, eso es lo que estamos practicando. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Yo creo que ya casi se nos acaba el tiempo, guys. 15 minutos nos quedan nada más. Ok, no sé si, ¿qué les gustaría hacer? ¿Practicamos otra vez esta parte o prefieren que mejor veamos la parte del examen final? Porque solamente la quería revisar con ustedes para que, bueno, por si alguien tenía una duda o algo, pues lo pudiéramos revisar. No sé qué les parece mejor. ¿Quieren practicar o quieren que hagamos, que revisemos eso? For me, review the exam, teacher. Okay. Yes, for maybe. Me too. Yeah. Please. Okay. Very good. Yeah, so we can review the exam in that case. Okay. Vamos a revisar el examen entonces, guys. Vamos a ver aquí rapidito. Vamos a ver. Es bien interesante, la verdad, el examen, porque, como les decía al inicio de la clase, prácticamente es como una
un repaso de todo lo que ustedes han visto, ¿verdad? Están todos los temas ahí. Entonces, están los temas acerca de evaluar cosas con adjetivos, evaluar cosas con nombres, si se acuerdan, cosas contables, cosas no contables. Enviado, teacher. Disculpe, teacher. Enviado el libro que les dije. Oh, ok. Muchas gracias, Janet. Thank you so much, Janira. We appreciate that. Thank you. Yeah. There Thank we you, go. Janira. You're welcome. Very good. Uh-huh. Así que ahí lo tenemos, guys. Denle un vistazo. Yo creo que sí nos va a ayudar a todos. Ahí en el tiempo libre, ¿verdad? Cuando vayan de camino al trabajo o algo así, lo pueden leer. All right, so we have the final exam. We have the first part, which is a listening exercise. And we just need to listen to this and then answer the questions that we have. Okay? Vamos a escucharlo rapidito. Give me a second, guys. I think that I'm not sharing the sound with you. Okay, there we go. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has 2 bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. 2. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then... Okay, guys. So the first question that we have, it says Jen likes her new apartment because we have 3 options here. It says it has 2 bedrooms. That's number 1. Then it says there is too much noise. And finally, number 3, it says it's cheaper than her old apartment. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver. The last 3, it's cheaper than her old apartment. That is correct. Okay, that is correct. Very good. So what did she say? Because she said something, and that is something that you guys studied before. But it has 2 bedrooms. Is a correct answer too? That is, yeah, that is true. She said that the new apartment has 2 bedrooms. So yes, that's something that she mentioned. Exactly. Very good, Alejandro, yes. But the reason why we choose this one is because she said that the new apartment is not as expensive as the old one. That's what she said. Okay. She said that she can start to save some money for that. That's what she said too. Yes. Vamos a ponerla un poquito atrás para que vean. Has 2 bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. Ahí está. Ahí fue que dijo, that's what I like the most. Okay, por eso elegimos este, porque dice que eso es lo que más le gusta. That's what I like the most. It's not as expensive as the old apartment. Okay, está diciendo que no es tan caro como el departamento antiguo, el viejo. Oh, antiguo. Sí, el departamento antiguo, correcto. Entonces, eso es algo que ustedes también estudiaron al principio, hacer esa comparación. Not as expensive as the old one, okay? En este caso, el adjetivo para comparar es el expensive. Ese es el adjetivo, que es no es tan caro. Okay, vamos a escuchar al siguiente. Give me a second, guys. Okay, creo que lo voy a tener que abrir en otro lado. Se dan problemas estos audios. For enough parking spaces, I can finally start saving some money. There we go. 2. I was late to work again today. There's just too much traffic.
I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. Vaya, acá, ¿cuál sería la correcta, guys? Vamos a ver. It says, Seth wants to live downtown because it's less expensive. He works there. They work. There are more parking spaces. He works there. He works there. He works there, yes. Yes, because the other teams, they mentioned the other teams in the conversation, but that's not really the reason why she wants to live downtown, because it's more expensive, okay? So that is not the right answer. Yes. And they don't say anything about more parking spaces. So yes, number two. Vamos a ver. Vamos por el siguiente, guys. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Okay. So, number three, Karen's apartment is too small. Yes. She says that, and actually this is something that Kathy asked me. She asked me what was the meaning of cramped. So cramped is when something... I don't remember in this moment, teacher, but I know, but I'll forget in this moment. Y okay. Lo ha mencionado tanto en este módulo, pero se me ha olvidado, teacher. If you couldn't remember that, if you couldn't remember it, you don't know. Really don't. Yes, know. Yes, because the teacher say the other. If the, you couldn't remember but it, I don't remember. You don't know. El cuadernito lo voy a buscar, teacher. El cuadernito. Yeah, but you don't know. El cuadernito. Yes. Así que decíamos que cram era cuando algo estaba muy apretado, muy estrecho. Angosto. Eso, estrecho. Entonces, es porque está relacionado con que es pequeño, ¿verdad? Es muy, muy ajustado, muy apretado. Yes. Okay, very good. So, yes, that is the answer. Too small. So, let's continue. Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay, there we go. So that was the last one, that is number four. So Duff wishes his new apartment where. Esta es otra cosa que ustedes vieron, guys. Cuando utilizamos esta estructura, ¿de acuerdo? Que es un sujeto, wish, y luego esto. Es cuando nosotros decimos que desearía que fuera de esa forma. Y utilizamos el pasado, ¿ok? Es como para expresar como algo que nosotros desearíamos que fuera así. So Doug wishes his new apartment where. Entonces, en este caso, a Doug le gustaría que su, o desearía que su apartamento estuviera. Ahí lo dijo. On the first floor. That is correct, because he was saying that he saw some people that have like a nice garden with things. So he wished his apartment were on the first floor. Okay. Vamos a ver aquí. No sé cómo es que se hace para revisar. Vamos a ver. Veamos. Ok, ahí está. Te la envié. Ahí está.
Ahí está, gracias. Thank you. Yes, so there we go. Perfect. Muy buen trabajo, guys. Vamos a la siguiente parte. Muy bien, guys. Muy bien. So he says, I love my neighborhood. It's very... And then we have these adjectives here. So we need to choose the right one. It's very safe. Okay. Safe. Okay, very good. It's very safe. Sí, porque los demás no concuerdan, ¿verdad? Estamos diciendo que me encanta mi vecindario, entonces si decimos que es peligroso o inconveniente, pues no va con el sentido de la oración. Yes. Okay. So I live on a very busy street. I can get a little bit. It can get a little bit. Noisy. Yes. Vamos a ver. I have parking spaces near my apartment. Acá, convenient, ¿verdad? Estaba hablando acerca de espacios para parquear cerca de mi departamento. Dice, es conveniente tener espacios para parquear, ¿ok? Y número 4 dice, our house is modern and very bright. It has windows, something windows, ¿ok? ¿Cuál sería acá? Huge windows. It has huge windows. Ese es correcto, sí, porque dice que es moderna y muy brillante. Entonces tiene ventanas muy grandes, enormes, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a enviar. Ahí está, muy bien, guys, muy bien. Vamos al siguiente, rapidito. Esto era acerca de suficiente, ¿verdad? Enough es suficiente. Es algo que ustedes también estudiaron antes. So, number one, our apartment is too small. There are, si se fijan aquí, estamos hablando en plural. Entonces, ¿cuál de estos aplica? Not enough rooms. Correcto. No hay suficientes cuartos, ¿verdad? Ok, number 2. People can see into our house. There is... Not enough privacy. The 2, teacher? Number 2. Yes, very good. There is not enough privacy. Porque la gente puede ver en nuestra casa. Y cuando tenemos there is, estamos hablando por lo general de un singular o de algo que es como abstracto, algo que no se puede contar, ¿verdad? Yes. En este caso estamos hablando de la privacidad, ¿ok? All right, so then number 3. This is my car is too small. It doesn't have... Aquí, number 2. Enough space. Very good, guys. Okay, muy bien. Okay, ya casi terminamos. Vamos con el siguiente. No. Está lavado. 100%. Vamos a ver. Lávelo bien. De acuerdo, acá, esto es parte de lo que ustedes... De lo que ustedes estaban viendo con respecto a la evaluación de cosas utilizando un adjetivo o utilizando un nombre. Entonces, dice, my apartment doesn't have something my old one. ¿Ok? ¿Cuál es aquí, guys? ¿Number one or number two? Number one. As many windows as my old one. Correcto. Aquí estamos utilizando... Estamos utilizando un nombre, ¿verdad? Para comparar. Estamos diciendo que no hay tantas ventanas como mi anterior apartamento. Eso es lo que estamos diciendo. Luego, number 2. Our house is something your apartment. As a convenient ad. Correcto. Muy bien, guys. As convenient. Convenient. As. Convenient as convenient as your apartment.
Ok, acá un consejo. Esto pronúncienlo como si no tuviera la T al final. Convenient. Ok, convenient. Convenient. Oh, convenient. As convenient. As. Correct. Convenient. Very good. Yes, very good, guys. So our house is as convenient as your apartment. Ahí está. Y number three. Modern apartments often don't have y aquí as much space as older correcto. Ones. Correcto, vamos a utilizar as much porque estamos hablando de espacio, que es un nombre no contable, ¿verdad? Yes, teacher. Esa es la razón, no utilizamos as many, porque many es para cosas que podemos contar. Contable. Correcto. Así que ahí contable. Está. Bueno, guys, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque ya no vamos a continuar con el otro grupo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Mañana vamos a saber si lo terminamos. Y vamos también, vamos a jugar también, si ustedes quieren. Y pues sería la última clase, ¿verdad? El mero está inquieto porque me llega la... Ahí la aplicación de las citas, teacher. Ahí no puede. Se la vamos a mandar, se la vamos a mandar. Okay. En privado, en inbox. Bien, yeah, yes. Ay, Dios. Ok, guys. Para practicar, teacher. Para practicar, sí, para practicar. Sí. Ok, guys. Well, thank you so much for being here. Si la voy a leer mañana es porque fue a la Dalias. See you, teacher. Good night, guys. Bye, teacher. Good Thank night. You, teacher. Good night. Thanks Bye. A lot. Bye, teacher. Bye, guys. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow.